Hola frikis, buenas tardes, días o noches, depende de la hora que me estén viendo. Yo soy Arturo, como pueden ver, estoy vestido de negro, vengo disfrazado de Rotoplas, no de cisterna, sino de tinaco. Este es un video diferente, este es un video en el que es noticia, tiene que ver con tecnología, pero espero que les haga reír la historia. Porque en lo personal yo sigo cagado de la risa, no pensé que fuera a suceder algo así. Y es que pues es el mal uso de las redes sociales y sobre todo de que puede derivar hasta en ciberacoso, ¿no? Se trata de un hombre que pone en evidencia a otra mujer y también pues expresa su malestar hacia ella. En lo que a mí concierne, bueno, en lo que a mí concierne, pues yo creo que vamos a ver la historia en este momento, ¿no? Sale, ahí nos vemos. Una joven quiso anunciar a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo que estaba embarazada y que con ese fin se sacó una foto mostrando su test de embarazo, con una sonrisa de oreja a oreja, y la publicó en la red social llamada Facebook. Aún no tenemos el nombre de dicha señorita, si se le puede llamar señorita. El caso es de que no podemos decirle así debido a lo que va a acontecer en este momento. Pues bien, los primeros comentarios que recibió de dicha publicación eran todos, casi, bueno, todos eran positivos. Del tipo felicidades, pareja y similares, pero hubo uno que le puede costar el matrimonio. Esta chica jamás habría imaginado, jamás habría pensado que su feliz publicación daría un giro, pues, de 180 grados. Uno de sus contactos le escribió un comentario larguísimo que recibió 102 likes. El comentario es el siguiente: felicidades. Sé que tú y Mark serán muy felices. Espero que ahora que estás embarazada dejes de mandarme fotos de tus pechos cada vez que estás caliente. Espero también que dejes de venir a mi oficina ofreciéndome sexo solo porque una noche de borrachera me acosté contigo. Fue un error. Eso te llevó a obsesionarte conmigo y me has arruinado la vida. No me gustan las llamadas a mi casa ni los mensajes que me dejas, que mi hija tiene que escuchar. Mi error, tú. Me ha costado mi matrimonio y el trabajo se hace insoportable. Así que, mientras aprovecho para felicitarte por el hijo que estás trayendo al mundo, también rezo para que sea el final de tu psicótico romance unilateral conmigo. También espero que tu marido sea suficientemente inteligente para saber que puede ser hijo de otro. Y tras semejante bomba, el chico añadió otro comentario, esta vez dirigido al marido de la embarazada infiel. Oh, y Mark, si quieres hablar conmigo, estoy a dos puertas más allá de la oficina de tu mujer, por ahora. Quizás este ha sido un acto de idiotas, pero en el fondo sabes que era lo mejor que podía hacer. Si dijera que te has casado con una puta loca, sería ofensivo para las putas locas. Buena suerte, hermano. Me cae que sigo leyendo esto y no paro de reír, pinche trolazo. Pero bueno, lamento no volver a grabar mi cara en estos momentos. Lo que pasa es que se fue la luz debido a unos pinches vecinos que tengo que están haciendo su karaoke de música banda, si es que se le puede llamar karaoke a eso. Pero bueno, espero que te haya gustado el video, esta increíble historia, que a ver si en el futuro sabemos más acerca de esta pequeña telenovela. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, agréganos a nuestra página de Facebook, más bien dale like, comparte nuestros videos, por el amor de Dios, te lo estoy rogando. Soy yo, Arturo, el pinche Tinaco Rotoplas, y muchísimas gracias y muy bonita tarde. Hasta luego.